buenas noches. Hoy vamos a hablar del cierre del Day Medical College, una institución que graduaba fundamentalmente enfermeras y enfermeros, así como otros técnicos y especialistas de la salud. Todos sabemos lo difícil que resulta para un inmigrante estudiar en este país. Hay que vencer muchos obstáculos. Primero, el idioma, la edad. El hecho de que casi siempre hay que trabajar y estudiar a la vez es un verdadero sacrificio. Incluso conseguir un préstamo no es fácil para quien lleva relativamente poco tiempo en este país. El hecho de no haber nacido o haber crecido aquí ya te coloca en cierta desventaja. De manera que para estos estudiantes a los que se les dice de pronto que todo el dinero, que todo el tiempo invertido ha sido por gusto, se trata de un golpe muy, pero muy duro. Vamos a discutir la responsabilidad del college, pero vamos a hablar también de algunas cosas que los estudiantes no toman en cuenta, sobre todo los cubanos que venimos de un sistema donde todas las escuelas y, por supuesto, todas las universidades son estatales y no entendemos bien cómo funciona el mecanismo de las escuelas privadas o de las semiprivadas, los préstamos estudiantiles y los riesgos de la libertad educativa, porque la libertad tiene riesgos y responsabilidades. Así que tenemos aquí a un grupo de afectados para escuchar su testimonio y evitar que otros caigan en la misma trampa. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, vamos a empezar por Leyani Pérez, profesora de Anatomía y Fisiología en el Day Medical College. Buenas Bienvenida noches. Al programa. Me encanta tener también la parte, como no, nos podemos dar la mano, la parte del profesorado, ¿no? Ustedes se quedaron también, primero le rebotaron los cheques y después se quedaron sin trabajo. Pero tenemos aquí a Raisa Díaz, estudiante, asistente de terapia física aquí en el Day Medical College. Su préstamo estudiantil fue de ¿o es? No, no es que fue, es de $35,000, ¿no? Sí. $35,000. Elvis Rodríguez, estudiante, asistente de terapia física en el Day Medical College, y su préstamo también de $35,000, que es de los baratos porque los de este año estaban por encima de los 40, ¿no? Y he pedido ayuda al abogado criminalista y ex fiscal, Sabino Jáuregui, porque hay cosas que no entiendo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ellos tampoco, como estudiantes y profesores, lo que decía al principio, este mecanismo de la libre educación. Aquí en este país tú puedes incluso educar a tus hijos en la casa, los puedes educar por internet, pero todo eso tiene riesgo y tiene responsabilidades desde el momento en que tú escoges dónde van a estudiar tus hijos o dónde vas a estudiar tú. Vamos a empezar con Raisa, ¿no? No solo qué significa, en qué etapa estabas del estudio, qué vas a hacer ahora. Ok, yo estaba, básicamente estaba en el último semestre, ya lo que me faltaban eran tres clases solamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues nada, buscar, tocar puertas, lo mismo que estoy haciendo hasta ahora. Voy a continuar porque, tú sabes, nos quieren dar... O sea, ¿te sirve lo que estudiaste ahí si te vas a otra escuela? Estoy buscando respuestas de eso. No tienes respuesta para eso. El dinero, tienes que pagar el préstamo hasta aunque ahora, no te gradúes. No, aunque no me gradúe, no. Si no me gradúo, pues, tú sabes, nos están dando la opción del loan forgiven. Pero nosotros, o sea, olvidar la deuda. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es terminar de estudiar, terminar lo que estábamos haciendo. Uh-huh. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso ya estaba terminando, ya estaba en las últimas prácticas. Que ya en mi caso es un poquito más complicadito en el sentido de que buscar un college o una escuela que me acoja, en las últimas... Voy a tener que volver a repetir algunas clases porque ningún college me va a respaldar para yo presentarme al board de la Florida. So, el loan forgiveness es lo último que uno quisiera. Nosotros estamos luchando porque una escuela no... Porque si te olvidan el préstamo... Pierdes todo hasta ahora. Pierdes todos los créditos que tú has tenido, todo lo que tú has adquirido en el transcurso de 2 años y algo, porque 2 años en la carrera. Pero estamos hablando de los prerequisitos que te hacen tomar antes de entrar a lo que es la carrera como tal. Que estamos hablando de unos cuantos meses más también. Ajá, las matrículas dicen ahora que estaban a 40,000 por título, según el Herald Associated Degree. Sí. Ahora, profesora, sí, hay cosas que no entienden
te digo, los que venimos de Cuba se nos dificulta. El hecho de que tú te gradúes no significa que tú te haces enfermero, porque no. En nuestros sistemas, no solo en Cuba, en otro país, tú te gradúas y te dan el título. Aquí tú tienes que ir a un examen. Que es estatal o es estatal. Es estatal. Y ese, si apruebas ese examen, ahí es entonces que te dan el título. Yo revisé lo que publicó el Herald, te digo, la información que tengo es la del Herald. Yo no he tenido tiempo de hacer una información, una investigación por cuenta propia, ¿no? Me llevaría mucho tiempo. Dice el Herald que el índice de aprobado de los graduados de este college en ese examen, en el campus de Miami, es 51%. En el de Hollywood es 38%. En el de Miami Lakes es 61%, mientras que el promedio nacional es 87%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan bajo el nivel? Bueno, existen varias cosas, existen varios factores. Lo primero es, o sea, existe una diferencia entre la escuela pública y la escuela privada. Esto es una escuela privada. O sea, ¿qué diferencia tiene una escuela pública? La escuela pública te pone una loma de prerequisitos, entre los cuales la mayoría de las universidades te ponen a hacer un TOEFL, que es un examen de inglés de suficiencia. O sea, si tú eres extranjero, tu idioma primario no es el inglés, tienes que hacer el TOEFL. O sea, las escuelas privadas, la mayoría no ponen ese requisito. Entonces, la escuela privada, este college admite personas que tienen un nivel más dudoso, digamos. En el inglés. Digamos que sí. En el inglés sobre todo. Digamos que sí. No, en todos los sentidos además. Porque si cuando no existe una prueba de admisión, usted está tomando el riesgo de cómo va a educar a esa persona. Pero bueno, eso no es solamente de Medical. O sea, todas las escuelas, la gran mayoría, tienen este tipo de comportamiento. O sea, porque se supone que en los 2 años el estudiante sea capaz de superar esa deficiencia. Asignatura, ¿no? Sí. O sea, básicamente el concepto de Day Medical es ese. O sea, ¿cuántos años estuviste trabajando ahí? 3 años y medio. 3 años y medio, ¿no? Y es verdad que les avisaron a las 4 de la tarde que se acabó esto. Yo estaba trabajando en mi computadora, yo no sabía nada. Incluso a mí no se me apareció ningún directivo. Fue la de limpieza y el security. Te despidió la de limpieza. Y vete. Y porque el jefe también habla de que hubo gente que ya le estaba rebotando el cheque de antes. Tú no eres de las que te rebotó el cheque. A mí me rebotó el cheque el miércoles anterior. Lo que pasa es que eso no es la primera vez que sucede. O sea, había sucedido una vez anterior, pero al otro día, enseguida, los recursos humanos mandaba un email, no se preocupen, le vamos a pagar todo lo que el banco cobre por eso, los fiques vayan a cobrar, y verdaderamente lo pagaron. Entonces, yo honestamente, como no pensaba que fueran a cerrar, porque hacía unas semanas antes se habían reunido con los profesores, los estudiantes, y habían dicho que el programa de enfermería iba a cerrar, pero que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, que no iban a cerrar, pues uno estaba tranquilo. A pesar de las dificultades, uno estaba tranquilo. Y entonces, ¿qué me dije yo? Seguramente en 3 o 4 días nos van a devolver como de costumbre, pero no pasó. Doctor, vamos a tratar de poner en contexto el hecho de que vivimos en un país donde hay libertad de educación, incluso las distintas órdenes religiosas, los católicos, qué sé yo, los protestantes, cada cual puede abrir su escuela mientras que cumpla determinados requisitos. Pero yo escuché a una estudiante que dijo algo que me confundió. Dice, bueno, porque quien me dio el préstamo no verificó si esa era una escuela confiable. Entonces yo me pregunto, ¿quién tiene que verificar eso? ¿El que te da el préstamo o el que recibe el préstamo? Porque en cierta medida yo lo que noto en este mundo es que quien te da un préstamo lo único que está tratando de averiguar es si tú eres capaz de pagarlo. Correcto. Pero a lo mejor al ser un préstamo estudiantil hay una variante. Pero es que se complica más todavía porque hay préstamos privados y hay préstamos del gobierno. Los préstamos del gobierno sí tratan de verificar de que la universidad o el college donde están dando préstamos tiene ciertos requisitos, tiene cierta acreditación por el Estado, y esos préstamos del gobierno, que es donde tuvo problemas esta escuela, que el gobierno de pronto paró de dar préstamos, paró de dar Pell Grants, y cuando paró de entrar ese dinero del gobierno es que pasó esta catástrofe en la escuela y que la escuela tuvo que cerrar, porque la escuela vivía de estos préstamos.
vivía de estos Pell Grants. Entonces, cuando ese ingreso de dinero, que era más del 90% del dinero que ellos colectaban de sus estudiantes, cuando ese 90% del dinero paró de entrar, es que cierra la escuela. Ahora, en otras escuelas, el nivel no es tan alto del dinero que ellos reciben. En otra escuela es más balanceado el dinero que ellos cogen de préstamos de bancos privados o de entities privados, dinero que paga el estudiante, dinero que regala el gobierno. No es un 90% como es que había en esta escuela. O sea, los préstamos de ustedes son del gobierno. Los ustedes dos. Mío sí es un fetlón. O sea, pero si el que tiene un préstamo privado probablemente sí está, no va a haber perdón. Casi seguro que no va a haber perdón, porque estos perdones que está ofreciendo es por el Departamento de Educación, que ellos dicen, está bien, te perdonamos el préstamo, pero no te va a contar el crédito. Porque si contar el crédito, básicamente le están dando hasta cierto punto una educación gratis. Entonces, por eso es que ellos están diciendo, está bien, te perdonamos, no quieres el crédito, esta escuela no sirve, te vamos a perdonar completamente. Ahora, claro, yo entiendo el problema que están estudiantes, que han perdido 2 años de su vida y ahora no tienen nada. Y tener que empezar de nuevo es problemático. Y van a haber otras escuelas que no van a querer aceptarle los créditos que ellos tuvieron en esta escuela de Tim Merkel College. Ahora, mira lo que dice el Herald que pasó, que es una sobre los préstamos. Parece que la metodología que había, que tenía el gobierno, las instituciones oficiales, era que una vez que tú te inscribías, le daban el dinero. Pero parece que él tuvo un caso judicial con uno de los prestamistas por 4 algo millones de dólares que lo perdió, y eso a lo mejor lanzó las alarmas y le hacen una, lo que dice ahí en los periódicos, le hacen una inspección improvisada, no avisada, y ahí deciden que en vez de darle el dinero por adelantado, se lo van a dar después. ¿Qué pasa? Que dice que cualquier college que se respete tiene un dinero de fondo para bandearse en un caso de que algo suceda así. Pero este parece que estaba al límite, como que tú y yo viviéramos en nuestra casa al límite y de repente te quedas sin trabajo y no tienes para vivir 2 meses. Y entonces, según lo que dice el periódico, eso es lo que sucedió. O sea, que podía haber sido una crisis momentánea, pero al vivir al diario. Al diario, al pecho, como dirían. Pues entonces se forma todo este enredo. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, estamos precisamente en la etapa en que muchos padres están buscando escuelas para sus hijos, high school. No sé. Y es mi caso, te estoy poniendo eso. Y qué he visto, qué he averiguado que se puede hacer cuando tú vas a entrar a una escuela. ¿Cómo tú puedes averiguar si tu escuela es buena o es mala? ¿Cómo tú puedes averiguar si te pueden estafar o no te pueden estafar? ¿No? Hoy por hoy, gracias a Dios, en el Internet hay muchas maneras de hacerlo. A lo mejor vale la pena ayudar un poco a los que están allá afuera para que no les pase lo mismo. ¿Usted no cree, doctor? Claro. ¿No? Y también este caso, ¿no? El tuyo de volver a tener trabajo está más complicado, pero el de esto, qué hacer con estos estudiantes y que no pierdan su tiempo. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Yo creo que este es un tema que nos toca a todos bastante de cerca, porque aquí hay que estudiar y superarse. Y no estamos para que vengan y nos hagan un jueguito de este tipo. Ya volvemos.